Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes. Y así es, estamos en lo que es el día después de lo que veíamos nosotros ayer, hasta donde podíamos ver, porque estaba cortada la ruta de acceso hasta aquí, a la localidad de Villa Yacanto de Calamuchita, y vemos uno de los barrios más afectados de Villa Yacanto, donde hubo pérdidas entre 10 y 15 viviendas. Una de esas pérdidas las tengo en mis espaldas. Es esta hostería, el complejo Cedro Azul. Miren lo que es este lugar, eran 6 habitaciones, un lugar paradisíaco con paisaje del otro lado a lo que era el hermoso bosque verde. Y estoy aquí con Claudio, el damnificado, que Hola, estás Sofi. tratando de ver qué se puede hacer. ¿Cómo estás, Claudio? Bien, bien, estoy muy bien. Buenas tardes a todos. Yo estoy bien, digamos, trato de sobreponerme, Sí. pero Pero la pérdida es la pérdida es total. total, la pérdida es absoluta y total. No se puede recuperar ni las paredes, hay que tirar todo abajo porque se vio afectada la estructura resistente de la hostería, ¿sí? Entonces, hay que tirar todo abajo. No sé. Y lo que nos sorprende y nos hablábamos, cómo las llamas eran tan altas que El saltaban, problema es ¿no? el siguiente, es la tormenta perfecta. Claro. 30 grados de calor, Sí. una sequía de 6 meses y un viento de más de 120, 130 kilómetros por hora. Sí. Es un combo Claro, perfecto. claro. Digamos, yo tengo mis anteojos, estos son un más 3. A mí se me caen los anteojos al piso, ¿sí? Sí. Y el sol que hay arriba del Puede pasto hace generar. un incendio. Exacto. Entonces, bueno, Y así así, pasó. Seguramente esto el no fue viento. intencional. Bien. Esto no tiene la culpa, No, esto no. es culpa de la naturaleza, la Sí. sequía, Sí, sí, no sí. hay que buscar culpables. Esto es Y vemos que el fuego estaba ahí, el donde fuego. nosotros estamos pisando, no se Claro, no, quemó. acá no se quemó porque mi proyecto era seguir construyendo la hostería. Es decir, Claro. este pozo que está acá es para la pileta que tenía que venir hoy. Por eso la cisterna está totalmente llena, Claro, porque la empresa tenían me ahí el exigía agua. llenar la pileta con él. Entonces estaba todo ¿Y perfecto. cuándo se había inaugurado este hostel? Esto en febrero de este año, No esto es tiene ni un nuevo, año. no tiene un año esto, esto no tiene un Por eso año, seguías tiene construyendo, 6 meses. haciendo. Por eso la gente me pedía, me decía, bueno, aquí va a ser un quincho, una pileta, todo, acá tengo la arena para construir, allá está el cemento. Yo seguía el Y proyecto. tu casa está al lado y se Mi salvó. casa está al lado y se salvó por milagro, porque dicen que esos árboles son como una especie de cortafuego. Fíjate que esos árboles se llaman aguaribay, Sí. no arden, están chamuscados, pero Ah, no pero no levantan llama. ardieron. El fuego saltó de los acacios que están allá y de la piña que está allá. El viento volaba y el fuego volaba de allá hasta acá. Claro, y así se Dicen que la quemó. velocidad máxima del viento fue 150 kilómetros por hora. Tremendo, Es más, tremendo. tengo un galponcito y se me voló el techo del galponcito. Pero Claro, eso es. Y imagínate. se volaron, antes del incendio se volaron muchos techos acá en Yacanto. Sí, Y después, el a las incendio. 2 horas vino el El incendio. incendio. Y a esa velocidad, el viento, el incendio le Incontrolable. gana a cualquiera. Claro, No hay bombero que lo no pueda hay. parar. Exacto. Los bomberos hicieron un muy buen laburo de evacuación de Sí, gente, sí. digamos, acá en Yacanto también. Hoy, fíjate, vinieron ya a restablecer el servicio eléctrico. Claro, están Digamos, atentos. la eléctrica está atenta, las autoridades están atentas. A seguir para adelante A seguir para entonces, adelante, hay que Claudio. empujar, hay que empujar, hay que darle, hay que darle. Gracias, Y gracias dígame, por. feliz cumpleaños para el domingo. Va Yo adelantado. cumplo 63. Bueno, para adelante esos 63. Muchas Bueno, gracias. Buenas destacar tardes. la alegría también, el espíritu de Claudio, a pesar de lo que estamos mostrando y de lo que generó este incendio tan drástico, ¿no? Aquí en Villa Yacanto, Juan. Vuelvo con vos, muchas gracias. Trina, ¡Ay, Trina, ¿qué? ¿Lo habíamos cachorra! dicho?